Hola amigos, sean todos bienvenidos a una edición más de Noti Aptitudes. Mi nombre es Carlos Bonilla. Esta semana los chicos de la academia realizaron su práctica de reportaje. Veamos las imágenes. Pregúnteme. ¿Para usted qué es la infidelidad? Ay, mire, es algo bien bonito. No, sinceramente pues la infidelidad. ¿Y qué es eso? ¿Usted cómo se come? ¿Qué piensas tú sobre la infidelidad? Es que yo creo que es algo incorrecto para así hacia las parejas que sean infieles. ¿Qué es sobre la infidelidad? ¿Qué no se debería de cometer aquí en una relación? ¿Verdad que no? ¿Y qué piensas que son los hombres más infieles o las mujeres? Por igual. Y finalizaron las clases en aptitudes. Vamos con nuestro compañero Adonai Flores con las impresiones de los alumnos. Sábado 13 de abril de 2013 llegó a su fin el curso de radio en aptitudes Escuela de Talento y conmigo está en estos momentos César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí ya terminando el curso de radio. Ya habíamos terminado anteriormente el curso de televisión, pero muy contentos, aunque un poco nostálgicos, ¿verdad? Porque ya terminamos nuestro primer módulo. ¿Podrías contarnos acerca de cómo estuvo esta impresión de la radio? Pues a todos nos gustó, el maestro Bonilla es uno de los catedráticos que hemos tenido muy buenos. Esperamos pues tener una próxima oportunidad en una próxima clase. Gracias, eso fue en palabras de César Najarro. También está conmigo Jaime. Jaime, ¿podrías hablarnos un poco acerca de cómo estuvo esta experiencia en Aptitudes Escuela de Talentos? No, muy feliz, muy satisfecho de haber llegado hasta el final y bueno, esperando la gran fiesta número 3 y a ver qué tal sale. Ojalá que sea de lo máximo. También está conmigo César, el César 2. César, ¿cómo estuvo radio en Aptitudes Escuela de Talentos? Pues fíjate que la verdad un poco feliz, bueno no un poco, sino que muy feliz porque en realidad el maestro Bonilla es un excelente maestro. Pues la metodología de él para enseñar es excelente y no sé, feliz, aprendí bastante. Nos podemos dar cuenta que César está muy feliz. Esto fue la entrevista con algunos de los alumnos más destacados de la Escuela de Talentos Aptitudes. Hasta la próxima. Aptitudes Escuela de Talentos busca abrirle las puertas a sus alumnos. Es por ello que Irving García está en el programa One Night. Veamos las imágenes. Hola amigos de Noti Aptitudes, el día de hoy contamos con la presencia de Irving García, uno de nuestros compañeros que está participando en el proyecto de One Night. Adelante Irving, comentanos cuál ha sido tu experiencia. Aparte de las clases de improvisación que han funcionado mucho aquí en Aptitudes, gracias por la oportunidad a los maestros que por ahí me tienen y pues siempre haciendo bromas, que es lo que había soñado. Aparte de haber empezado antes en YouTube, ahora salen en TV. Me imagino que todo lo que vos has aprendido en la academia te ha servido para llevarlo a cabo ahora que estás en un proyecto real. Comentanos, ¿cuál ha sido pues, lo que tú has empleado, lo que has aprendido en aptitudes que te ha servido en el programa? Lo que más, como te repito, la improvisación. Siempre tengo que sacarle muchas cosas a las personas, de repente un defecto, agarrarlos de ahí. Improvisación más que todo. Bueno, y esta ha sido la entrevista con Irving García y los vamos a dejar con un poco de lo que él hace en las calles. Así que vamos con lo que hace Irving en One Night. Gracias por sintonizar una edición más de Noti Aptitudes. Recuerda buscarnos en Facebook como Aptitudes Escuela de Talentos y en Twitter como Aptitudes SB. Será hasta la próxima. Soy Carlos Bonilla.